He venido a hacer unas compras. Oh, excelente. Querría ver los revólveres. Claro. Estos son del 45. ¿Y este de aquí? Oh, el nuevo. Es perfecto. Me quedo con este. ¿Sabe dónde puedo comprar un caballo? Ah, por supuesto. Conozco al dueño. No cae bien, pero yo sí hablo con él. Es eso de ahí enfrente. Gracias. ¿Cuánto le debo? Serán $210. No está mal. $210. Bien. ¿Cuánto tardaría en llegar a Rainbow Valley? Tendrá unas 60 millas cruzando la vía. No hay carretera, solo caminos. Cuando salga de la ciudad, vaya hacia el norte. No hay pérdida. Al norte, entonces. Sí. Muchas gracias. ¿Qué le pasa, abuelo? No tendrá agua por casualidad. Tengo el carro en la carretera, pero no tiene agua. Solo necesita un poco y seguro que revivirá. Claro, suba. ¿Eso es un carro? Sí, un carro. Un automóvil, ¿no? No exactamente. No hay otro igual en el condado. Ni en el mundo. Eres de los incrédulos, ¿eh? Pues llevo en él comida, oro y alcohol. Cuando llegué a este valle, ni siquiera teníamos un camino. Pero todavía no han hecho la carretera. Sí, han traído gasolina y recambios, menos eso. Vaya, tendrá que olvidar penas en la cantina. Claro, voy camino de Rainbow. Está a 8 millas. Precisamente voy para allá. Siga este camino, no tiene pérdida.
Ahí viene. Preparaos. ¿Cómo está, abuelo? Pues bien. Eres bueno. Menuda lección les has dado, ¿eh? Esos sabían bien lo que se llevaban entre manos. ¿Qué querían? No sé, no tengo ni idea. Es la primera vez que me atacan. No se puede vivir tranquilo. ¿Y la ley? Hasta aquí no llega. Los Marshalls están a 70 millas pasada la vía. No hay carretera, solo hay caminos. ¿Por qué no la construyen? Pues no quieren, hijo. Han amenazado a los obreros. Pero sería la única forma de poner algo de orden aquí. Supongo que esto será suficiente hasta que lleguemos. Eso espero, chico. Átalo. Ata el caballo atrás y ven conmigo. Como usted diga. Voy a ir a ver al médico. Allí abajo puedes ir a echar un trago. Ahí estaré, abuelo. Muchachos, el señor Power quiere hablarnos. Vamos a ver lo que nos quiere decir. Venid, muchachos. Caballeros, es hora de tomar decisiones drásticas y de organizarnos. Necesitamos una carretera que llegue justo hasta el valle. La autoridad no puede seguir al otro lado de la montaña. Tenemos que atajar la ola de asaltos. Aunque amenacen a los peones, nos roben y maten a nuestros vecinos. Caballeros, tenemos que actuar. Sí, no podemos. Tiene razón. Esto no puede ser solucionado. Nos hace falta un líder. Un luchador que quiera la carretera y protección para nuestros trabajadores.
Sí, es verdad. Ya tenemos la petición. Solicitaremos al gobernador que dicte una ley para deshacernos de estos maleantes. Queremos la firma de todos los vecinos para entregárselas en persona. Acérquense y firmen. ¿Dónde hay que firmar? A ver, muy bien. Yo también quiero firmar. Déjame. Espera. Bueno, como te decía, Eleanor, todos le siguen, pero depende del gobernador, no de ellos. No lo entiendo. Mira que llegar y decir que nos están robando. ¿Acaso no es verdad? Me he encontrado con unos bandidos en el camino. ¿Cómo dice? No tengo por qué darte explicaciones. ¿El responsable? Yo soy la responsable. ¿Está diciendo que han asaltado a George? Roger, necesito hablar contigo. Enseguida voy. ¿Quién era ese? No te importa, forastero. Gracias. Espera. Tenemos algo pendiente, ¿no? ¿Qué has estado haciendo esta tarde? ¿Ah, sí? Ahora sí que voy a hacer algo que no te va a gustar. ¿Qué sucede, John? Este es uno de los bandidos que le atacó hoy. Estás loco. Ha estado conmigo todo el día. Él no ha sido... Seguro que es él. ¿Le reconoce, abuelo? Bueno, todos estaban detrás de mí y no les he visto bien. ¿No? En ese caso le dejaremos ir. Sigo pensando que es él. Eso es tener agallas. Justo lo que necesitamos. Ha venido con George. Voy a ir a hablar con él. Sigue tú recogiendo firmas. Te toca, firma. Eleanor, te presento a John Martin. Se va a quedar conmigo un tiempo. Gracias, tío George. Creo que conozco a tu querido amigo lo suficiente. Le he visto con el señor Rogers y en la pelea. Y estoy sorprendida de que siga en el valle. ¿Qué te parece? ¿La tienes en el bote? Sí, rendida a mis pies. Hola, George. ¿Cómo estamos? Acabo de ver cómo tu amigo se ha comportado ahí fuera hace un momento. Eres valiente. Algo que no tenemos aquí. Es más que valiente. Tenías que haber estado cuando ha acabado con esa banda en el camino. John Warden tiene la tienda del pueblo. Es una persona muy influyente. Es John Martin. Me gustaría que te encargaras de la carretera, Martin. Muchas gracias, señor. Me halaga mucho. Creo que haré un buen trabajo. Bien. Me alegra saberlo. Supondrá un gran servicio para todo el valle. Solamente teníais que salir cuando él pasara. Y ni siquiera habéis podido coger al viejo. Le habríamos cogido fácilmente si ese forastero no nos hubiese sorprendido por detrás. Oye, ¿y para qué quieres el dinero? Pensaba que la chica de correos te ayudaría, ¿no? Yo también. Pero no sabía que se echaría atrás. Tenemos que pensar en otra persona. Es la única forma de evitar que construyan esa carretera. ¿Cómo lo harás? Tendremos que deshacernos del nuevo. Y así también nos desharemos de la autoridad. ¿Entendido? Ya veo. Solía venir por este camino antes de que esa banda empezara a actuar y antes de que hubiera tantos cultivos. No es la primera vez que intentamos construir una carretera, pero hasta ahora los bandoleros siempre lo han impedido. Ahora lo entiendo todo. ¿Piensan que si no se construye la carretera, los Marshalls no les molestarán y podrán hacer lo que les plazca? Eso es.
Una vez pensamos que ya les teníamos porque encerramos a su jefe después de una redada. Creíamos que sin Butch no llegarían lejos. Pero aún así parece que tienen una buena organización detrás de ese entramado. Supongo que pensarás que nos precipitamos porque hemos elegido a un forastero. Pero yo lo tengo muy claro. Estoy seguro de que darás la talla. Es más, por lo que dice George y por lo que he visto por mí mismo, creo que eres el único que puede hacer frente a esta banda. Gracias por su sinceridad, señor Powell. Creo que esto me va a gustar, aunque puede ser bastante duro. ¿Y el plano? Este es el proyecto original. Empieza por aquí. Cruza esta parte del cañón por el valle. La primera milla no plantea peligros. No creo que haya problemas si pone suficientes hombres. Solo tenemos que preocuparnos por los ataques de esos bandidos. Eso lo dejo en sus manos, Martin. Yo le pondré los hombres y la pólvora. Bien. ¿Cuándo quiere empezar? Por mí ahora mismo. Entonces empezaremos mañana. ¡John! ¡Sube! ¿Cómo va, hijo? Bien, vamos avanzando. Cuando venga esa banda estaremos preparados. Sí, ¿y cuánto vais a tardar en terminar con todos esos hombres de ahí? Entre 60 y 90 días, supongo. No tenemos prisa. Bueno, yo he traído toda la dinamita que tengo para vosotros. Rogers dice que esperemos a que baje el sol y que cabalguemos bordeando el cañón por detrás. Ese es uno de mis hombres. Vienen por los dos lados. Llévate el coche de aquí. Tenemos que organizarnos. No hay tiempo. ¡Vamos! Preparaos, chicos. Ya vienen. Vamos, vamos, chicos. Vamos a buscar las armas. Sí, eso se van a enterar. Sí. Con cuidado. Sí, no hagáis tanto ruido. Ah, sí. Venga, muy bien. Poneos a cubierto. Thank you.
¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡A los caballos! ¡Rápido de aquí! ¡A los caballos! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ha vuelto George? No, no. No le he vuelto a ver desde que se fue a la carretera. ¿Le importa que le espere aquí? Por mí encantada. Oh, bueno, se puede quedar. Es un sitio público. Gracias. Quería pedirle perdón, señor Martin, por cómo me he comportado. He oído que está haciendo un gran trabajo en la carretera. Y también que se ha deshecho de esos bandidos. Estoy sorprendido. Hasta ahora no me dirigía la palabra. Bueno, si prefiere que no le hable, por mí está bien. No, no me malinterprete. Es que quiero decir, pues, que me gusta cuando se enfada. ¿Y no le gustó ahora? Ahora me gusta más. Yo le prefiero cuando es amable y no cuando es violento. Lamento el incidente del otro día, pero pensé que el amigo de Rogers era uno de los tipos que nos asaltó. Seguro que se equivoca. El señor Rogers dijo que Spike había estado con él. Y Rogers es una de las mejores personas del pueblo. Le debo mi trabajo. ¿Y es por esa razón por la que usted le defiende? Eso es algo que a usted no le incumbe para nada. Bueno, por fin parece que he llegado a un sitio tranquilo. Sí. ¿Sí? Ya os lo he dicho, nos tenemos que deshacer de Martin si no queremos carretera. Nos tendremos que encargar de él cuando salga Butch, pero primero hay que sacarle. Ya sabéis que mañana vienen a recoger el correo, muchachos. Podré conseguir la carta si os deshacéis del viejo. La chica me ha dicho que él saldrá por la mañana. Tenéis que retenerle hasta que yo consiga la petición. Por fin he encontrado la chica de mis sueños y estoy muy contento. ¡Oreleí! ¡Oreleí! ¡Qué bien! ¡Estoy contento! ¡Estoy contento esta mañana! Buenos días. He traído la mercancía. ¡Perfecto! ¡Vamos a cargarla! Manos arriba, los dos. Tú súbete y llévanos hasta la granja. Han cogido a George cerca de la granja. Está en peligro.
¿Cómo has podido encontrarme? Ha sido fácil. Es el único coche del valle. Solo he tenido que seguir las marcas. Vamos, podemos salir por la ventana. ¿Y dejar aquí el coche? ¡Claro! ¡No puedo! ¡Me lo tengo que llevar! De acuerdo. Voy a ver si hay alguien. Sal por la puerta. ¿Todo en orden, Eleanor? Sí, ya termino por hoy. Venía por unos sellos. ¿De cuánto? De $1.20. Espera, me he dejado la cartera en el mostrador. ¿Me dejas la llave? Pues claro. Enseguida vuelvo. Vaya cabeza, muchas gracias. Al final lo has conseguido. Aquí tenéis, leedla. Petición, dirigida a su excelencia el gobernador Clayton Eward. Nosotros, los residentes y ciudadanos de Rainbow Valley, abajo firmantes, solicitamos a su excelencia, el gobernador Clayton Eward, que nos envíe un asistente de sheriff a Rainbow Valley para que los residentes y ciudadanos abajo firmantes no tengan que sufrir los ataques de un grupo de bandidos que actúa en el valle y retrasa la creación de la carretera que están construyendo los vecinos y que unirá el pueblo de Rainbow con el resto del condado. ¿Y la nuestra? Mira esta ahora. Dirigida a su excelencia el gobernador Clayton Eward. Nosotros, los residentes y ciudadanos de Rainbow Valley, abajo firmantes, creemos que la condena de nuestro vecino, Austin Butch Galt, ha sido un error y pensamos que no es culpable de los delitos que se le imputan. Por lo tanto, solicitamos a su excelencia el gobernador Clayton Eward que sea clemente y libere al ya citado preso, Austin Butch Galt. No está mal. Han firmado todos los vecinos. Creo que con esto será suficiente. ¿Cuándo nos vamos? Ahora mismo. Te estaba buscando. ¿Dónde está la dinamita? No tengo más. ¿Y el minero? Tampoco tiene. Ya no queda más en todo el valle. Pero la necesitamos para volar la roca. Oye, hijo,
Hace 2 semanas que mandamos la petición y aún no nos han respondido. ¿Sí? Qué raro. Voy a decirles que paren hasta que consigamos más dinamita. De acuerdo. Nos vemos en el pueblo. Adiós. Os traigo una sorpresa, chicos. Hola a todos. Butch, ¿cómo estás? Hombre. Hola, amigo, ¿qué tal? Butch. Bueno, ya estamos todos, muchachos. Sentaos. Por fin he podido salir de allí. Buen trabajo. Fue una buena idea lo de la carta. Lo tenía que haber visto Warden. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya bien. La verdad es que las cosas no van demasiado bien. ¿Qué pasa? ¿No están haciendo la carretera? Sí, y no le va mal. ¿A qué te refieres? Ha llegado un forastero y la está construyendo. No hemos podido detenerle. ¿Quién es? Se llama John Martin. John Martin, ¿eh? Era mi compañero de celda en la cárcel. Somos amigos. Yo me encargo. Traedle. Claro. Es un expresidiario, ¿eh? Voy a por él. ¿Has visto a John Martin? No le he visto. ¿Te gusta? No está mal. No viene mucho por aquí. Pues mucho mejor. Es un expresidiario. Destrozaría todo el valle si pudiera. Él no lo haría. ¿Ah, no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te gusta, eh? No. Pensé que tenías mejor gusto. Martin. Quiero hablar contigo. Teníamos que encontrarnos. Sí, pero no es por lo que crees. Tu amigo Butch Gall ha venido y quiere verte. Yo también quiero verle. ¡Adiós, chicos! Gracias, George. Hola, Ben. ¿Qué tal? Hola, Eleanor. Hola, George. ¿George? ¿Ya está en la calle? ¿No le echaron 6 años? ¿Es verdad? Sí, he visto a Rogers y a Martin dirigiéndose hacia su casa. Y Roger no es precisamente trigo limpio. Eso no me gusta. No sé, no sé. Pero tengo mucha confianza en John Martin. Rogers me ha dicho que John es un exconvicto. Ah, no me lo creo. Esperemos un poco. Démosle una oportunidad. No estoy de acuerdo, George. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pero ya no puedes hacer nada hoy. Espérate hasta mañana. Quizás nos lo cuente. Muy bien. Pero habrá una reunión mañana si no nos lo cuenta. Me alegro de que estés con nosotros. Estoy seguro de que cuando terminemos te alegrarás. Yo sé que eres un hombre inteligente, John. Y sabrás cómo podemos impedir que se haga. Tienes razón.
Si me consigues hombres y dinamita, todo eso dejará de preocuparte. No esperaba menos de ti, John. Así seremos los dueños del valle. Que no consigan construirla. Voy a por los papeles. Un momento. Para un ingeniero inteligente como tú, planear es perder el tiempo. No es que no nos fiemos, pero no debes salir de aquí. Sí, es verdad, no nos hacen falta. Llámalo, chicos, y empecemos ahora mismo. ¿Crees que con esto servirá? No te preocupes, cuando lo volemos no habrá más problemas. ¿Cuánto crees que tardarán? Oh, unas 2 horas, si lo hacemos bien y rápido. ¡Cuidado con la dinamita! ¡Eso ya! Lamento comunicarles que nos han traicionado. John Martin no aparece desde anoche. Nos ha abandonado. Bien. Caballeros, tenemos que armarnos de la manera que mejor podamos y deshacernos de todos ellos de una vez por todas. Sí, sí, ¡debemos actuar ya! Los bandidos están en la carretera y se preparan para volarla. ¡Martin está allí! Es nuestro momento. Tenemos que construir esa carretera para controlar el valle. Que se reúnan todos los vecinos. Ármense y nos veremos en el cruce. Iremos por el camino de la montaña y llegaremos enseguida. ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Dame un arma! ¡Dame otra! ¡Quiero una! ¡Dame otra! ¡Más, muchachos! Venga, chicos, vamos. Toma, este para ti. Vámonos, venga, chicos. Toma. Oye, tío George. Acabo de encontrar esta carta. Se debió quedar traspapelada. Toma. Venga, chicos, vámonos. Vámonos. Bueno, léela tú, que yo no puedo hacerlo. Estimado señor, con respecto a la solicitud en la que pedían ayuda para combatir a un grupo de bandidos que ha estado atemorizando Rainbow Valley, les informamos de que no hemos recibido dicha petición. No obstante, hemos decidido que se asignará el puesto de defensor de la ley a John Martin para que les ayude a combatir la delincuencia. Si él se persona ante ustedes, deberán facilitarle su labor en todo lo que puedan. Soy consciente de que se puede contar con ustedes para cualquier tipo de cooperación necesaria. Firmado, Clayton E. Ward. Es del gobernador. Y dice que John Martin es un agente especial que investiga todas las actividades delictivas de Butch Gall. Que le ayudemos en lo que podamos. Es verdad, tenía razón. Por eso escribí al gobernador. Oye, tío George, todos han ido a por él, ¿no? Sí, tenemos que pararles. Vamos. Tío George, ¿tiene gasolina? A lo mejor es eso. Oh, seco como el desierto. Tengo una idea. Tío George, yo no puedo montar. ¿Quién ha dicho que vamos a montar? Ya vamos, cógete.
pueblo viene a por nosotros. ¡Quitaos de ahí, muchachos! ¿Eso está listo ya? Sí, pero tus hombres están justamente encima. Roger, dile a los chicos que se retiren a la montaña. Sí. Y que se quiten de ahí. Detonaré en 5 minutos. Y morirá el que no se aparte. De acuerdo, jefe. ¡Alto el fuego! Has matado a tus hombres, Galt. Ni eso te importa. Venga, levanta. Camina. Has decidido rendirte cuando te has visto acorralado. Oiga, les necesitaba para las obras. No teníamos dinamita y he utilizado a sus hombres para la construcción. Llevo un tiempo investigando el caso. Fui a la cárcel para conocerle mejor. ¡Eres un...! ¡Suéltale! ¡Un momento! ¿Sabes que este hombre es...? Ha llegado tarde, George. Todo se ha aclarado y la construcción sigue. ¿Qué sigue? Mira... No pensé que estaría así esta semana. Oye, John, ¿te acuerdas de la pelea que tuvimos allí? ¿Eh?